Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga sobre ti su rostro y coloca paz en ti. Números 7:24-26. Que te cubra con su gracia hasta mille generaciones. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama.
Que Dios bendiga a los niños y a las niñas en esta mañana gloriosa. Qué bendición. Mi nombre es el payaso Remy. Soy de Puerto Rico. Soy parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Soy parte del Consejo Pastoral de la Junta de Ancianos y estoy gozoso de pertenecer a nivel de todo Puerto Rico del Comité de Misiones. Hace muchos años conozco al Señor, pero antes de seguir con ustedes y en esta bendición, en este maratón de 48 horas donde lo más importante ha sido las misiones y la niñez, queremos encomendarnos al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de llegar a tantas personas. Gracias, Señor, porque tú nos dijiste ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, utilizando las redes, Señor, para que tu palabra se conozca una vez más a través de los niños y las niñas, para que tu palabra penetre en el corazón de cada adulto que trabajamos con niños y niñas, para que tú nos des, Señor, dones, tú nos des la paciencia, tú nos des el cuidado y sobre todo la sabiduría, Señor, para poder trabajar con los más pequeños. Tú fuiste claro cuando dijiste, todo aquel que se ocupa de un niño, se ocupa de mí. Y hoy nos estamos ocupando de ti, Señor, a través de este maratón. Amén, amén, amén. Como les dije, mi nombre es el payaso Remy. Llevo más de 40 años trabajando en la radio y en la televisión, pero todo este tiempo que he estado trabajando con los niños y las niñas, lo más importante que ha sucedido es que a la edad de 12 años yo tuve la oportunidad de conocer a Jesucristo como mi único Salvador. Vengo de un hogar humilde donde mi madre y mi abuela me criaron, donde vivíamos en un residencial público y ahí en ese residencial público un día se le ocurre a un pastor de Carolina ir a predicar en un servicio evangelístico. Ese día mi madre no me dejó bajar y me dijo que no podía bajar porque la cancha de baloncesto era un lugar muy peligroso donde estaban haciendo el servicio y me podía pasar algo. Pero las cosas de Dios, el Señor obra por senderos misteriosos. Y ese día el pastor, cuando empezó a predicar, a mí me había llamado mucho la atención los coritos y lo que se estaba cantando, como adoraban al Señor. Eso me hizo asomarme por un balcón y desde el balcón empecé a escuchar coritos que hasta el día de hoy los recuerdo. Había un corito que decía, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Por eso la charla de hoy se llama Las Misiones y la Adoración. La adoración es fundamental cuando trabajamos con niños y niñas y en misiones. Allí empezó a cantar aquel grupo de adoradores y esas canciones, esos coritos entraron por mi oído, llegaron a mi corazón y transformaron completamente mi mente. Cuando el pastor estaba predicando, se volteó y me dijo con la manita que bajara y yo le dije que no. Eso me hace pensar que muchas veces cuando Dios te llama a ti a trabajar con niños y niñas, lo primero que hacemos es no, eso no es para mí. El pastor sigue insistiendo y vuelve al balcón a mirar al balcón y por segunda ocasión me dice baja y yo lo que hago es que pongo una excusa. Muchos de nosotros cuando nos toca asumir la responsabilidad de trabajar con niños en un ministerio infantil, primero decimos que no y lo segundo que decimos es ponemos una excusa. Yo le dije a ese pastor, mi mamá no me va a dejar bajar. Pero el pastor sigue insistiendo, como Dios ha seguido insistiendo en tu vida y en la mía, y vuelve y me invita a bajar del balcón. Ahí en esa ocasión ya yo me atreví a decirle a mi madre, mami, me están llamando de abajo el pastor para que baje. Y mi madre dijo, déjame verle la cara a ese pastor. A ver. Y cuando se asomó por la ventana, me dijo, ve y baja.
que se ve que es un hombre de Dios. Cuando tú trabajas con niños y niñas, tú tienes que reflejar el rostro de Cristo para así tener la capacidad que los padres puedan confiar en ti en todo momento. Que los adultos que te dejan los niños y las niñas en sus manos es una responsabilidad grande. Deje que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso te digo en esta hora que la importancia de las misiones y los niños es fundamental para el crecimiento de una iglesia saludable, de una iglesia que va en la dirección correcta. Allí yo bajé de aquel balcón. Allí conocí al Señor, levanté mi manita y le dije al Señor, entra en mi corazón, transfórmalo. Repetí la oración de ese pastor que estaba allí. Tenía apenas 12 años, querido hermano. Ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo. Pero instruye al niño en su camino para cuando fuera viejo, así como Remy, no se apartare de él. Por eso estamos hoy cantando y contando estas historias de lo que Jesús hizo en mi vida en esa noche. En esa noche fue una noche gloriosa. Ya el otro día yo estaba en la iglesia, ya me habían recibido y allí como un niño de una comunidad muy pobre me empezaron a educar, me empezaron a discipular, me regalaron una Biblia y se ocuparon de mí. Iba solo a la iglesia, no había nadie conmigo de mi familia allí. Pero siendo un niño empecé a orar para que mi madre y mi abuela asistieran a esa iglesia. Y allí en esa iglesia bautista de Carolina, lo primero que hizo el pastor fue darme una responsabilidad como cantante. Yo que nunca había cantado, yo que nunca había participado en ningún sitio, pero allí me pusieron en un coro como de 100 niños en esa iglesia, en la última parte de allá. Pero no importa donde te ponga el Señor, donde te ponga el Señor, allí debemos servir. Y eso trata esta canción y esta alabanza que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Cuando cantamos.
Jesús, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres. Que sabemos que allí escuchas tú el nombre de Jehová. Y así empecé en un coro de niños, cantando, preparándome, leyendo la palabra del Señor, visitando la escuela bíblica. Me iba a buscar un autobús a donde yo vivía y me llevaba. No solamente empecé a ir los domingos a la iglesia, sino que también los viernes se reunían en actividades para niños y ahí fue que fui creciendo en sabiduría. Ya a los 15 años estaba en un grupo de jóvenes, dejé el coro de los niños y empecé un grupo de jóvenes que se llamaba Shalom. En ese grupo ya con el director musical, el pastor Víctor Vázquez, empezamos a desarrollar las voces, empezamos a cantar ya más organizadamente. También ahí empecé en el ministerio de pantomima, empecé en el ministerio de teatro, empecé en el Ministerio de Manualidades y de Títeres, a manejar títeres. Empezamos a hacer talleres de cómo escribir libretos, de cómo interpretar la Biblia para los niños con apenas 15 años. Ahí empecé a crecer en la iglesia. Después ya a los 18 años estaba como parte del comité de evangelismo, haciendo lo que hicieron conmigo. Ir a lugares de extrema pobreza en Puerto Rico y las residenciales públicos, ir a hogares de ancianos, hogares de niños maltratados, hogares de niños donde pues han sido abusados. Y ahí empezamos a trabajar haciendo un trabajo social. Después fui creciendo y ya en la universidad estudié en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y a los 22 años, ya era copastor de la Iglesia Bautista de Carolina. Les cuento eso porque si aquel día yo no me hubiese atrevido a bajar del balcón, me hubiera perdido todas las bendiciones. Entonces muchas veces esperamos que los niños lleguen. No, yo soy de los que hay que buscarlos, de los que hay que ir a la comunidad, de los que hay que ir al país que sea, al lugar donde Dios nos mandó a rescatar a esos niños. Porque de lo contrario, esos niños muchas veces no van a llegar a una iglesia. Por eso creo tanto en las misiones, Les voy contando un poco de mi historia porque a los 24 años ya empecé a trabajar como un personaje infantil, de esas cosas que Dios pone en tu camino. Un domingo fui a dar un taller de pintura para los niños en el Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan. Y se me quedó el lienzo. Y un amigo mío que tocaba trompeta en la banda de la iglesia me dijo, píntate la cara. Y así es que comienzo yo a pintarme la cara domingo tras domingo y empezar a cantar
lo mismo que hacía en la escuela bíblica para los niños. Yo era maestro de escuela bíblica y lo mismo que hacía para los niños en la iglesia fue lo mismo que empecé a hacer en el parque, con la bendición que en la iglesia aproximadamente mi clase era de 30, 40 niños, pero en el parque había más de 300 niños que iban todos los domingos a ver el payaso cantar y a ver el payaso. Y yo me acuerdo que las primeras canciones mías eran para la parábola del sembrador, todo lo que yo había aprendido en la iglesia. Pero después me di la oportunidad de empezar a escribir, mis propias canciones. Pasó un productor de televisión y allí me ofreció trabajo. Me dijo, quiero que seas un personaje infantil en Puerto Rico. Dios honrando, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y en el año 80 ya empecé a trabajar en la televisión, uno de los principales canales de Puerto Rico, el Canal 4. Y ahí empecé con mi personaje. Al año ya estaba no solamente los domingos en la televisión, sino que de lunes a viernes con el productor Tommy Muñiz, donde me dio la oportunidad de entrar directamente a ser un personaje infantil en Puerto Rico. Siempre enseñándole a los niños valores. ¿De dónde yo sacaba esos valores? De la palabra de Dios. Ahí fue donde yo aprendí los valores. En mi casa, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Yo dije eso mismo que yo estoy aprendiendo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Es lo mismo que yo quiero enseñarle a los niños y a las niñas en esta hora. Lo que me ayudó a ser lo que soy es la experiencia de andar de la mano con Jesús. Me acuerdo que en esa ocasión un misionero fue a la iglesia y empezó a hablarnos de cómo él iba a la selva, cómo él iba al Amazonas, cómo iba a lugares muy peligrosos y cómo Dios lo había llamado para llegar a esos lugares porque nadie se atrevía a llevar. Y preguntó que si había alguien interesado en hacer misiones. Y yo levanté mi mano sin saber que en un momento dado, cuando tú le dices al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor te envía. Y esas fueron mis palabras en esa ocasión. Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermano, fue algo muy hermoso porque tan pronto yo decidí decirle al Señor, heme aquí. No me quedé solamente en el heme aquí. Muchas veces nosotros, los cristianos, estamos acostumbrados a decirle al Señor, heme aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pero ese versículo tiene una segunda parte que es envíame a mí, es la acción de enviar a donde necesita la gente ser ministrada por Dios. Y ahí fue cuando empezó mis viajes como personaje infantil a través de una compañía en Ecuador. El primer viaje que hago misionero, y digo misionero porque aunque fui a trabajar en la radio, en la televisión y en un programa de nutrición con el gobierno ecuatoriano, es allí donde empiezo a ver lo que era extrema pobreza. Hasta el punto que un día estando en mi hotel, me asomé por una ventana y vi unos niños comiendo de la basura. Eso, yo tenía tres alternativas. Decir no desde mi balcón, de poner una excusa y decir yo no soy de este país, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al gobierno ecuatoriano. Y número tres, bajar otra vez del balcón y hacer con esos niños lo que hicieron conmigo en un momento adecuado. Allí bajé, empecé a hablar con los niños, les dije que quería darles una cena. Ellos no me creían. Ese día preparé una cena para más de 50 niños. Con la sorpresa, hablé con el hotel, preparamos un salón. Hermanos, llegaron muchos niños, más de 50. Llegaron alrededor de 500 personas con hambre y con necesidad de tener un plato de comida. Yo solamente tenía 50 platos de comida. Empezamos a dividir los platos, empezamos a tratar de complacer a todo el que estaba. Empezamos a dar frutas, vegetales, postres, jugos. Empezamos a dar juguetes. Y había una niña en la cola, ahí sentadita ahí esperando que la atendieran. Y me dijo, Remy, yo no vine a jugar. Yo vine a comer y tú me prometiste un plato de comida. Y yo le dije, la comida se me acabó.
pero yo te prometo que voy a volver a traer comida. La niña me dijo, tú tienes comida en tu maletín. Y cuando abrimos el maletín para mostrarle a la niña que no había comida, la niña me dice, mira, busca, busca. Y cuando buscamos había un paquete de galletitas y yo se la doy a la niña. Y algo muy, muy significativo es que la niña abre el paquete de galletitas. Había dos galletitas y se vira y hay dos niños pequeños, más pequeños que ella, y le da uno a uno y uno al otro. Me dice, Remy, esos son mis hermanos que no han comido tampoco. Y yo le dije, ahora tú no tengo nada más que ofrecerte para que tú comas. Y me dijo, no te preocupes, porque tú me dijiste que ibas a volver. Para hacerle la historia corta, queridos hermanos, hace ya aproximadamente 15 años que estoy visitando distintos lugares, Ecuador, Guatemala, Perú, Cuba, República Dominicana, como misionero. En estos lugares estoy apoyando comedores para estos niños, estoy apoyando escuelas, estoy apoyando centros de niños y niñas maltratadas, estoy trabajando en Colombia apoyando el Hogar Nuevo Amanecer, y a través de este mensaje que te estoy enviando es la importancia de decirle al señor M, aquí envíame a mí. Ora por eso, para que el Señor te siga enviando. Yo no tenía las posibilidades en ese momento de viajar. Fue Dios el que me puso a viajar, el que acomodó mi calendario para que yo tuviera mi propio programa de televisión en Puerto Rico, también tuviera la oportunidad de viajar y ayudar a otros niños. Guatemala fue una experiencia hermosa también, donde tuvimos la oportunidad de visitar 30 comunidades, comunidades en extrema pobreza, y donde pudimos llevar comida, juguetes, libretas, lápices, material educativo, donde tuvimos la oportunidad de visitar unos niños que se llaman los Picapiedras, donde son niños y niñas que desde 4 años están picando piedras cerca de un río donde pasó el volcán y todo lo arrasó. Y esos niños pican piedra para poder mantenerse. A esos niños, pues lo ideal sería sacarlos de ahí, pero esa es su comunidad. Ellos siempre van a estar picando piedra hasta que no estudien, hasta que no haya más misioneros que le demos oportunidades y los atendamos a estos niños. También está pasando en Cuba, también está pasando en República Dominicana y también está pasando en tu país. En tu país podemos hacer misiones en nuestro país. ¿Y qué hace falta para ir a esas misiones? Cantar. Cantar y decirle al Señor todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Cantar, la adoración en las misiones es fundamental. Es convertir a cada niño en un adorador de Dios. Es enseñarle y darle las herramientas necesarias, que con nuestras manos, que con nuestra voz, que con nuestra actitud, que con nuestro estilo de vida, podemos adorar al Señor. Para nosotros, el Señor siempre nos ha dicho algo, que nos quiere como la niña de sus ojos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más.
me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más. Oh, oh, oh. Más, yo te amo más, y yo le digo eso al Señor, yo te amo más. En este momento, estamos pasando por una tormenta aquí en Puerto Rico, con vientos de 45 millas, está lloviendo, está pasando en medio de la tormenta. Yo me río porque en medio de la tormenta, cuando estamos con Dios, debemos estar tranquilos. En medio de la tormenta estaban los discípulos en la barca y Jesús se durmió. Y entonces yo me río porque pues, imagínense en esa tormenta, todo el mundo asustado y Jesús durmiendo. Y pasa algo bien curioso que les quiero confesar. Y es que cada vez que en Puerto Rico, todos los años tenemos tormenta, ustedes saben que pasó María, que fue algo devastador. Pero a mí me da un sueño terrible. Y me acuesto a dormir y mi familia dice, pero ¿cómo puedes estar dormido tan tranquilo? Y me acuerdo de cómo en medio de la tormenta Jesús se durmió y los discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, mira lo que está pasando. Y Jesús rápido calmó la tormenta. Y cuando llegaron a la otra orilla, había bendición y hubo milagros. Así que en medio de tu tormenta, despierta a Jesús. Dile, Jesús, Jesús, Jesús. Quédate conmigo en medio de la tormenta, en medio de todo esto que está pasando. Durante estos 40 años que llevo trabajando con los niños y las niñas y hace 18 años trabajando en misiones, ha sido bien importante el escuchar a los niños. Lo que los niños tienen que decirnos en cada uno de estos países, ver su rostro, ver cuál es su necesidad, adaptarnos a lo que ellos están haciendo, a lo que ellos comen. Muchas veces se lo digo por una experiencia. Una vez fuimos a una aldea y nosotros llevamos carne molida, espagueti, pasta, e hicimos un caldero y ellos nunca habían comido eso. Y se lo servíamos y lo dejaban. Y muchas veces pensamos que, wow, le estamos trayendo espagueti y no se lo están comiendo. Y uno de los niños, yo le dije, ¿por qué no se están comiendo la comida? Y me dice, es que lo único que nosotros comemos es maíz. Wow. Oye, a veces tenemos que comer maíz también y adaptarnos a lo que está sucediendo en las misiones. Ese día aprendí a que tenemos que ponernos en el lugar de las otras personas. En especial de los niños y las niñas. Bajarnos el nivel, ponernos a escuchar lo que ellos dicen, hablar con ellos, orar con ellos. Y definitivamente el Señor
va a ser la obra de una manera muy, muy, muy especial. Muchas veces la gente me pregunta, Remy, ¿cómo estás haciendo para mantener todas estas misiones? Dios me ha dado muchos recursos para poderlo hacer y me ha dado muchos amigos. Cuando digo recursos, son amigos, hombres y mujeres de Dios, que Dios los pone en mi camino, los toca. Y quiero decirles algo, toda mi música que está en internet, todos mis discos, todos mis libros, todos mis videos a través de estos 40 años, están en un fondo. Y todo el dinero que entra, yo quiero decírselo a ustedes personalmente, todo el dinero que entra con mis discos, con mis libros, con mis videos, con mis artículos, eso va a un fondo de misiones. Y ahí se saca el dinero para ayudar y apoyar a estos países y a estos niños, no solamente en Ecuador, Guatemala, Perú, Colombia, República Dominicana y Cuba, sino también a niños y niñas con autismo en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos una gran cantidad de niños y niñas de educación especial, y eso, yo tengo una inquietud muy grande. Tengo experiencias con niños con autismo severo, donde llegaban a una iglesia y no hacían nada. Eran niños que estaban completamente alejados de este mundo. Y a lo largo de los años, ese mismo niño que llegó y que le molestaba la batería, hoy ese niño canta alabanzas, himnos al Señor. Disfruta del servicio. Lo traen al servicio y él, con un autismo severo, cada vez que empiezan a cantar, ese niño se levanta del banco y empieza a adorar al Señor, que de una manera muy especial. Tenemos que también ocuparnos de niños y niñas de educación especial. Tenemos que atrevernos a bajar de nuestro balcón. De nuestro balcón, cuando muchas veces le decimos al Señor no, cuando muchas veces ponemos una excusa, hay que atrevernos a bajar, hay que atrevernos a ir, hay que atrevernos a predicar la verdad. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles para nuestra niñez. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles para el cristianismo y no nos podemos callar. Tenemos que decir como el apóstol Pablo: sé contentarme cuando tengo y cuando no tengo, en escasez, en abundancia, en salud, en enfermedad. Regocíjate siempre, que ese gozo, que esa bendición que estás recibiendo, tú también lo podamos llevar a otro. No te quedes con esa bendición. Una de las cosas que estamos haciendo para mantener nuestra misión, a mí me encanta el café, soy un cafetero malo. Bueno, soy de Puerto Rico y dicen que hasta el Papa bebía café de Puerto Rico. Un amigo me dio la oportunidad de tener mi propio café. Pero ¿qué hace este café? Además de que es una bendición tomártelo por la mañana, con el dinero que se recauda con este café, se ayudan a las misiones. Así es que muchas veces nosotros en las iglesias estamos rogándole a la gente que ayude a los misioneros, que por favor ayuden a los misioneros. Ha sido muy difícil el respaldo que inclusive el pueblo de Dios le da a los misioneros. Pues entonces, ¿qué hicieron los amigos de Remy? Empezamos a hacer café y con lo que se vende lo usamos para misiones. Empezamos a hacer franelas, camisetas, remeras, como se llama en distintos países, t-shirts. Empezamos a hacer t-shirts, también las estamos vendiendo, y con ese dinero, no es que un dólar, no es que dos, no, todo el dinero que se recauda va a las misiones y a poder seguir trabajando en los viajes misioneros. Hace un tiempo atrás llegamos de Cuba, fuimos a República Dominicana, llevamos una obra de teatro para más de 19 comunidades, hacer trabajo misionero en esas comunidades, y todo ese viaje, todo el viaje fue patrocinado por la venta del café. Así es que podemos inventarnos cosas ahora que estamos a través de las redes sociales. Muchas veces no queremos. Dios nos pone estas cosas en nuestras manos para poder seguir llevando su mensaje. Y así yo no tengo que estar por ahí diciéndole a la gente, mira, ayuda a las misiones, envíame tu aportación. No, tú compras el café y yo con este café que tú compras
voy y llevo un plato de comida. Que nadie se quede sin comer. Es el proyecto que tenemos este año, en el 2021, cuando ya podamos salir de las casas, cuando ya podamos estar afuera. Pero mientras tanto utilizamos las redes poderosas. Este mensaje se va a seguir y bendecimos estas 48 horas de alabanza. Síguenos por Facebook, por Instagram, a Maratón 48H20, en YouTube Maratón 48H20. Sígueme a través de mi página Payaso Remy, por YouTube Payaso Remy TV Oficial. Suscríbete, suscríbete, porque hay sorpresas para los que se suscriben. Todos los días estoy dando clases de pintura. Recuerden que a mí me encanta pintar. Y todos los días estoy dándole clases de pintura a los niños y a las niñas. Te invito a que en esta hora reflexiones sobre esta palabra que he traído. Saludamos a Mildred Sierra. Muchas bendiciones. A Pastora María Rivera Reina. Wow, ¿dónde podemos comprar el café? A través de, lo pueden comprar a través de ATH Móvil. Al 787-461-4813. O me escribes en Facebook y a Payaso Remy, en la página, en el fanpage de Remy. Quiero enseñarles mi fanpage porque hay muchas páginas de Remy, pero esta es la única que es la verdadera. Bueno, hay dos. Miren, miren mi página. Mira a ver si la pueden ver ahí. Esa es la página de Remy. Las otras páginas que dice Payaso Remy, no. Busque el fanpage, que tengo aproximadamente 30 mil seguidores. Ahí me puede escribir y todas las dudas que tenga las puede poner ahí y nos comunicamos. Hay una compañía que se dedica a enviar el café. Esa compañía se llama Remy. Soy yo mismo el que lo envía y soy yo mismo el que lo lleva al correo. Sí, 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 no hay ninguna compañía, soy yo, estoy bromeando. Ustedes me escriben a través de ATH Móvil y los que están en otros países me pueden escribir a través de Facebook. Muchas veces la gente me dice, Remy, ¿cómo puedo ayudar? Orando, orando. Poniendo a este servidor, a este siervo de Dios en tus oraciones. Eso es importante. Eso es importante. Estoy feliz porque acabo de anoche a las 9:57 de la noche nació una nueva nieta. Cecilia Isabel, se la dedicamos al Señor. Ha venido a este mundo a bendecir. Y quiero saludar a mi hija Marinita, a mi hija Surey, a mi hijo José, a mi hijo Emanuel, a Víctor, que me tienen lleno. Víctor es más pequeño, pero los demás me tienen lleno de nietos y bendecimos la vida de mis nietas, generación tras generación, adorando el nombre del Señor. Ahí puedes conseguir el café. Me escribes a Payaso Remy por mi correo electrónico. Mi correo electrónico es payasoremy@yahoo.com. payasoremy@yahoo.com. La TH Móvil 787-461-4813 o Payaso Remy el fanpage o Payaso Remy TV por YouTube. Atrévete a bajar del balcón tú también y atrévete a ir a ese viaje misionero que estás soñando desde hace mucho tiempo, que Dios ya puso en tu corazón, y despierta ante ese llamado. Tú le has hecho unas promesas al Señor y esas promesas el Señor está esperando que se cumplan. Tienes una deuda con Dios. Tú tienes un corazón misionero y lo sabes, que te encantan los viajes misioneros, has participado en viajes misioneros. Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. No pierdas esa bendición. Hay una canasta de bendiciones para ti esperando. Cuando tú le digas al Señor, heme aquí, envíame a mí definitivamente. Hay un corito que quiero compartir con ustedes. Ahí está. Recuerde conseguir el café y las camisetas del Payaso remyahoo.com, ATH Móvil 787-461-4813. Este corito lo quiero compartir con ustedes, que fue un corito que aprendí, mire, hace años, y lo quiero compartir con todos los niños y las niñas y con todos los que veían a Remy cuando eran niños y niñas. ¿Estamos listos? ¡Atención! ¡Todos soldados de Jesús! ¡Preparados! ¡Un, dos, tres, y!
la luz de mi caballería, caballería, aunque un avión no vaya volando, seremos soldados hoy. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, caballería, aunque un avión no vaya volando, seremos soldados hoy. Soldado soy de Jesús, aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión yo no vaya volando, pero soldado soy. Quiero ponerme la armadura de mi Dios para mantenerme seguro donde quiera que yo voy. Cinturón de la verdad, el calzador de la paz, fuerza de justicia, escudo de la fe, verdad, casco de salvación, espada del Espíritu, la palabra de Dios, que es lo que siempre pido. Soy un soldadito, siervo del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque mi avión no vaya volando, pero soldado soy, soldado soy Jesús, soldado soy Jesús. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión yo no vaya volando, pero soldado soy. Marchando, marchando, con Jesús voy marchando. Vamos marchando con Jesús, somos soldaditos de Jesús. Es una bendición poder estar con ustedes en este programa tan especial de 48 horas dedicado a la niñez, dedicado a las misiones. Recuerda que muchas veces decimos que no tenemos tiempo, que a nosotros nos gustaría ir, pero debemos ser agradecidos. Yo quiero terminar esta participación mía con la palabra agradecimiento. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que tengo, por lo que soy, porque hasta aquí tú me has traído. Muchas veces nosotros nos gusta quejarnos mucho, estoy hablando de mí, quejarnos de nuestro plato de comida, que si está soso o si está salado, que si me sirvieron mucho o me sirvieron poco, que si llevo 2 días comiendo lo mismo, que uno tiene que esperar en un restaurante para ser atendido. Yo quiero decirles que yo he tenido la oportunidad, Dios me, como yo soy de esos que se queja, Dios me ha dado la oportunidad de ir a viajes misioneros, donde no es que te sirvan mucho o te sirvan poco, es que no te sirven, es que no hay comida. Hemos ido a comunidades donde la gente está esperando poder sacar un pedazo de ñame con un poquito de sal, y esa va a ser su desayuno, su almuerzo y su cena. Mientras nuestros niños y niñas aquí, estoy hablando de Puerto Rico, van a un centro de comida rápida, piden el combo agrandado y lo dejan. Y a veces nos quejamos porque está frío, porque está caliente, porque es poquito, porque yo quería más papa, porque yo quería esto. Y nosotros, Dios nos ha puesto a ser la sal del mundo. Nosotros somos los que tenemos la posibilidad de ir a esas comunidades donde tanta ayuda se necesita. Y nosotros ser la sazón para esas vidas. Una vez me dijo un pastor, yo le comenté de Puerto Rico y yo le pregunté a ese pastor, pastor,
¿cómo es que ustedes aquí con tanta necesidad adoran tanto y con ese gozo a Dios? Y dice, bueno, quizá porque lo único que tenemos para adorar, para gozarnos, para estar felices es Dios. Y quizás ustedes, como tienen tantas cosas, no le dan la importancia que se merece Dios. Por eso en esta hora yo quiero darle gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que ha puesto en mis manos, como dice la pastora María Rivera. Darle gracias a Dios por eso, por lo que ha puesto en tus manos. Lleva ese mensaje, alegra a las vidas, que tu testimonio sea para bendecir a otros, que tu integridad sea para contagiar a otros, que hagas la diferencia, que la gente dice, wow, que si tú hablar, la gente sepa que tú eres cristiano y que reflejas el rostro de Cristo en ti. Hay hombres y mujeres alrededor del mundo. Tengo más de 75 amigos misioneros que no la están pasando bien en este momento. Misioneros que están en el campo de batalla, que son soldados de Jesús. Muchos amenazados, muchos escondidos, muchos pasando hambre, frío o calor. Y yo quiero que tú en esta hora saques un minuto o dos para orar por esos misioneros. Más de 75 misioneros que tenemos alrededor del mundo. Tenemos una iglesia en Cuba que está siendo perseguida. Tenemos una iglesia en República Dominicana que no la está pasando bien. Y sin mencionarte en el Medio Oriente, en distintas comunidades donde necesitamos que tú nos apoyes con tu oración. Quizás tú no puedes ir a un viaje misionero, pero sí puedes orar por los que van. Sí puedes aportar para esos viajes misioneros. Hay muchísimas, muchísimas organizaciones serias que de verdad se dedican a llevar lo que tú aportas a las misiones. Yo he visto cómo gente seria ha dejado su vida en el trabajo misionero. Vuelvo y te repito, quizás tú no puedes ir, que sería lo ideal, pero puedes ayudar a otros a que vayan. Puedes ayudar a otros a que vayan y sobre todo en tus oraciones incluirnos. Inclúyelos para que el Señor siga manejando nuestra vida, nuestra sonrisa, que podamos estar. Aquí en Puerto Rico, recuerden que estoy todos los días en el canal 6 WIPR Televisión. Estoy a través de Kids TV. Estamos haciendo un programa nuevo a las 9 de la mañana con el Departamento de Educación. Los viernes estoy en 92.1, estación de La Familia. Y a través de Payaso Remy TV me pueden ver ahí en YouTube, mis canciones. Pueden tomar clases de pintura con Remy. Vamos a ver si un día de esto preparamos un maratón de arte para los niños, donde artistas de distintos países, donde artistas cristianos podamos enseñarle a los niños y a las niñas pintura, dibujo, acuarela, manualidades, cómo manejar títeres. Una idea que le estoy dando al Pastor Florido. Gracias por contar conmigo, Pastor Florido, y que el Señor lo siga usando de manera especial. Definitivamente le doy gracias a Dios por el trabajo que está haciendo el Pastor Florido. Me siguen escribiendo, pero son muchos mensajes, no los puedo contestar. Después ahorita yo los contesto ahorita. Pero de verdad que ha sido, me están llamando de República Dominicana, bendiciendo mi vida, están llamando de Estados Unidos. De verdad que le doy las gracias al Pastor Antonio Florido por esta oportunidad que me da de llegar a ustedes en esta ocasión. Ya sabe que me pueden conseguir a través de Payaso Remy TV, me pueden conseguir a través de Payaso Remy, @yahoo.com, y ya les di mi teléfono, ese es mi teléfono, me pueden llamar, y ya tan pronto podamos salir de aquí, podemos abrazarnos otra vez. Yo quería cantar una canción que estoy tratando de buscar para terminar mi participación. Es una campaña que hicimos en radio, televisión, en redes, diciéndole a los niños la importancia de quedarse en casa.
y te invito a que tú también tomes las precauciones, porque esto no es un problema solamente de Puerto Rico, es un problema a nivel mundial. Y el Señor nos quiere sanos para poder seguir llevando su palabra a todo el mundo. Definitivamente, definitivamente. Ya saben que me pueden, si se quieren comunicar conmigo, a la oficina 939-630-2737. 939-630-2737 y ahí se comunican con la oficina de Remy. Rápidamente lo van a atender ahí. Joan, que trabaja con Remy, estamos... déjenme ver, estamos aquí tratando de... ¡Estamos en vivo! Vamos a ver si conseguimos la canción que quiero cantarle para que se la aprendan todos los niños y la niña. Vamos a ver si está aquí. Sí, está aquí. Vamos a ver si nos da tiempo. Sí, vamos a ver. No se acabaron los abrazos, ni los saludos, ni los besos. No se acabaron nada de esto, pero te tienes que cuidar. No se acabaron los abrazos, ni los saludos, ni los besos. No se acabaron nada de esto, pero te tienes que cuidar. Te tienes que lavar las manos con mucha regularidad. Usar algún desinfectante, eso a ti te va a ayudar. Limpiar toda la superficie cuando te vayas a sentar en tu pupitre o escritorio, eso a ti te va a ayudar. Se acabaron los abrazos y los saludos y los besos. No se ha acabado nada de eso, pero te tienes que cuidar. Si no te sientes bien, mi amigo, y tú empiezas a toser, si tienes fiebre o mareo, un médico tienes que ver. Este cuerpito que tenemos, hoy lo tenemos que cuidar, para que no nos enfermemos y un abrazo poder dar. Este cuerpito que tenemos, cuando se empiece a sentir mal, tengo que ser muy cuidadoso, porque alguien puedo contagiar. Se acabaron los abrazos, ni los saludos, ni los besos. No se ha acabado nada de eso, pero te tienes que cuidar. No se acabaron los abrazos, ni los saludos, ni los besos. No se ha acabado nada de eso, pero te tienes que cuidar. Bendiciones, hermanos, la paz de Dios para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanos, por esta bendición tan grande que me dan de poder llegar hasta sus hogares. La paz de Dios, saben que aquí en Puerto Rico tienen un hermano y un amigo, y por favor, inclúyanme en sus oraciones. Gracias.